Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Sunderland contra Leeds. Señores, aquí les habla Mariano Clos, junto a mi compañero Fernando Niembro. Qué bueno, Mariano, estar a tu lado, estar aquí, ante un gran espectáculo. Que todos lo vivan con emoción. Y bien, amigos, suena el silbato. Rodwell. Leeds fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota. Rodwell. La tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Abre la defensa con un pase entre líneas. La juega profunda. El disparo. ¡Gol! ¡Adentro! Leeds está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo tan esencial y a la vez tan olvidado en el fútbol, que es darle la pelota al que tiene la misma camiseta. Logró abrir el marcador en este partido tan importante. No es nada fácil abrir el marcador frente a un público. Lo toca clarito. Es tiro libre. Pasó muy bien. Va jugando por adentro. Gran pase a través de la defensa. Pase largo hacia la zona del córner. La pasa. Tiro libre, le dice el árbitro. Javier Manquillo. Rodwell. Y levanta la pelota. Rodwell busca profundo al delantero. Interceptó. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Saque desde la banda. Se reanuda el juego desde el lateral. Rodwell. Mete la pierna y gana la pelota. Rodwell la recibe abierta. Januzaj intenta un pase al vacío. Ese fue un muy buen disparo. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota.
así le están marcando la infracción. Ah, bueno. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en la casa. Es un pase que rompe la defensa. Anicheve la juega por la derecha. Intenta un pase al vacío. Javier Manquillo. A lo largo, por arriba. Centro al área. El pase fue demasiado lejos. ¡Qué boleta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Busca un compañero! ¡Januzaj! ¡La juega profunda! Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Javier Manquillo. Januzaj. La juegan profundo por afuera. Lo bajó. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. ¡Qué bien se elevó! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así conectó. Y la pelota estuvo muy cerca de entrar. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45. Este equipo marcó el ritmo del partido. Y sus jugadores se entendieron muy bien. Mariano, casi, casi como nosotros dos. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. Seguimos con la parte complementaria. Leeds tiene una mínima ventaja. Por ahora estamos 1-0. Lindo pelotazo largo por afuera. Lindo espacio encontró por ese lateral. Aleja el peligro por el momento. Muy flojo ese centro. Imposible de llegar. Gran centro. Revientan el balón. Magnífico lo que hizo. Javier Manquillo. Rodwell. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase es malo. Y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error. Pase largo por arriba de todos.
La mandan hacia el centro. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, ¡golazo! Señores, ampliaron la ventaja, 2 goles. Mira que tenía gente encima, ¿eh? Nadie lo pudo parar, impresionante esfuerzo. Cómo aguanta la presión, qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y al mismo tiempo quedar en posición clara para rematar. Ninguno de los defensores lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Estiraron la diferencia a 2 goles. Con el 1-0 era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Leeds quiere seguir sumando de a 3, aunque el rendimiento todavía está en deuda. Más allá del triunfo, el equipo no terminó de compensar. Saben que pueden jugar mejor. Veo muchos movimientos por los costados. Sí, iba a decirle exactamente lo mismo. Si lo que intentan es buscar más por afuera, hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Di Natale. Este es un ejemplo claro que tenerla por tenerla no sirve de nada. Mucho toqueteo en la mitad de la cancha y al final la terminaron perdiendo. La juega bien hacia adelante. Crouch. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ese fue un excelente pase en profundidad. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena resolución, no sirven para nada. Señores, con este cambio agota las modificaciones. Allí ingresa al campo de juego, señores. Tiembla la defensa contraria con la entrada de este goleador. Y se largó a llover nomás. Se veía venir. Di Natale. La tira hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Fíjense cómo se para el equipo cuando tiene que defenderse. Cubre la zona central con mucha gente. Es verdad. Amontona a todos en ese sector. Se ve que al técnico le preocupa el juego aéreo del rival, ¿no? Sí. Es una buena forma de defenderse cuando llueve en los centros. Pero cuando vean que por arriba no pueden llegar, van a probar por otros caminos. Y ahí te quiero ver. Lindo pase, a ver qué hace. Juega la pelota y la pica. ¡Qué impacto! Viene el gol, ahí está. ¡Gol! Uno más, señores. Ahora lo separan 3 goles. Tienen prácticamente ganado el partido. Me agarro la cabeza. Impresionante disparo. Imparable. Creo que ni 2 arqueros juntos habrían podido evitar el gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. El partido está 3-0 ahora, don Niembro. Rodwell. La va jugando hacia atrás. Solo quedan 15 minutos de partida. Crouch. Larsson. Decide abrirla por la derecha. Larsson. Nunca la da por perdida. Parecía que se iba larga esa pelota. Le faltó el toque final. Nada más.
voltea. Rodwell. Va fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el quite. Januzaj. Larsson. Señores, se está esfumando la última esperanza que tenían de conseguir el título. Larsson. Recibe el pase en el área. Gran pase a través de la defensa. Consiguen rechazar. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse más. Los laterales tienen que desprenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué buena tajada nomás! Firme el despeje. Leyó muy bien la jugada. Di Natale. Januzaj. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Tira un pelotazo al área. No dejó mudos ese disparo, Don Niembro. Brillante el arquero, magnífico. Saca lejos la pelota de su arco. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Pelotazo al área. Logran cortar el centro. Suena el silbato y se termina el partido. Hoy, sinceramente, en lo ofensivo fueron perfectos. Anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a su gusto. La defensa rival se cerró bien por el medio, así que no les quedó otra que buscar por afuera. El gran trabajo de los punteros fue vital para llevarse el triunfo. Claro que no sirve de nada concentrar el ataque por las bandas si no tenés jugadores rápidos y punzantes. Trying to swim out, I'm stuck here watching me.